amigas, bienvenidas. Este video es con todo cariño para mis amigas que tejen con su manita zurda. Espero que les guste esta sencilla y hermosa flor para que la pongan en gorritos, en capita o cualquier otra decoración que ustedes necesiten. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Para comenzar, amigas, lo podemos hacer con el gancho 2.5 y también con el gancho del número 3, quedará más esponjosito. Me gusta más del 2.5 para que cada pétalo quede más apretadito, porque luego ya ven que da de sí y demás, pero quien teja apretado puede usar el del número 3. Vamos a comenzar con cadenitas. Yo voy a hacer un nudito acá en mi material, en brisa, y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a tener, en esta hice 35, aquí vamos a tener 40 para que tenga 5 pétalos más. Bien, vamos ahora a trabajar. Tengo 40, pueden agregar una o dos más para que esté más llena de pétalos, más grandecita. Y vamos a empezar en esta cadenita a trabajar. Vamos a hacer una cadena, vamos a lazar y en esta cadenita vamos a hacer un punto bajo con lazada. Volvemos a lazar y aquí en la cadenita hacemos un punto bajo. Volvemos a lazar, aquí hacemos un punto bajo y será un punto bajo cargado o con lazada. Por cada cadenita, si tuvieron 40, 41, 45, tendremos que tener un punto bajo con lazada. Así nos vamos a ir todas las cadenitas. Hago una más con ustedes, van a lazar, van a entrar a su cadenita base, sacan la hebra, ya que tengan tres hilitos, los pasan todos juntos. Lazan, vuelven a entrar a la cadenita siguiente, sacan la hebra, y pasan los tres juntos. Así vamos a terminar todas las cadenas base. Ok, tengo todas mis cadenitas y ahora vamos a trabajar sobre cada cadenita. Vamos a trabajar, vamos a tener cuidado de no perder ninguna porque estaríamos quitando pétalos. En esta última podemos hasta poner un aumento, que sería un puntito bajo más, y hasta podemos poner dos. Así que si quieren poner en alguna un aumento, por aquí no pasa nada. Vamos a empezar a trabajar nuestros pétalos. Vamos a subir con tres cadenitas, que sería mi primer pilar. Voy a lazar y girar, y en este primer agujerito que tengo voy a hacer un pilar incompleto pasando cada uno de los hilitos. Vuelvo a lazar en el mismo agujerito, voy a tejer un pilar incompleto, llevo dos y hago otro pilar incompleto, porque con las que subí es ya mi pilar, tres que voy a poner en la misma cadenita base, y voy a cerrar todo junto. Voy a bajar con tres cadenitas, que también este sirve como pilar, y lo deslizo en la misma cadenita base y formé mi pétalo. Voy a subir con tres cadenitas, voy a volver a poner, pero en el siguiente espacio, tres pilares que cerraré juntos. Uno, lazo, entro al mismo espacio. Pilar número 2, lazo, entro al mismo agujerito, tejo 1, tejo 2 y ya tengo en espera 3 pilares, y con las que subí son 4. Lo cerramos todo junto, 3 cadenitas para bajar, que nos sirve de un pilar más, y lo conectamos con deslizado en la misma base y tenemos 2 pétalos. Me voy a ir por todas las cadenitas haciendo lo mismo. Vamos a hacer una más juntas, vamos a subir siempre con 3 cadenitas. Vamos a lazar y cada que lacemos pasamos al siguiente agujerito y hacemos un pilar incompleto, lazo, entro a la misma cadenita base, pilar número 2, lazo, entro al mismo agujerito, pilar número 3, cierro todo junto, 3 cadenitas para bajar, entro al mismo espacio, me deslizo y así vamos a ir teniendo, se supone, que por cada cadenita nos va a salir un pétalo. Volvemos a subir con 3, entro al siguiente agujerito donde voy a hacer mis 3 pilares cerrados juntos. Una vez que ya los tenga, ahí se verán 4 hilitos con los 3 que subimos, cerramos junto y bajamos y ponemos en el mismo espacio un deslizado. Así que las veo al terminar.
ya vamos terminando, amigas. Tengo dos cadenitas todavía. Subo con tres, me paso a la cadenita siguiente. Estos últimos los pueden hacer con dos pilarcitos nada más para que les dé chance de que no quede así tan amontonadito. Vuelven a subir con tres porque tenemos la última cadenita aquí en la puntita. Y vamos igual, pueden hacerlo con dos, con tres. Este lo hago con los tres. Tres cadenitas y me deslizo. Aquí en esta parte pueden hasta hacer un petalito más ahí, se puede hacer. Hacen una cadenita extra si ya no lo van a hacer. Dejan una parte si lo van a hacer con costura, cosiéndolo con el mismo material o apoyándose con la pistolita de silicón. Sacamos la hebra. Voy a conectar la pistola para darle las dos opciones. Esto lo vamos a poner en una agujita. Si tuvieran de estas que son sin punta, pues qué mejor, esas como que nos ayudan bastante. Si no, de la que tengan, amigas. Yo aquí rapidito encontré esta. Y es con punta, pero igual funciona. Y vamos a empezar a enrollar nuestra florecita. Aquí se supone que tenemos el número de cadenas que teníamos. Acá de base son los pétalos. Les decía en el video que hicimos en el otro canal que se pueden enrollar con los pétalos así, mirando para abajo los que son las bolitas. A ver, vamos a hacerlo. Enrollamos aquí así. Y se van todos los petalitos o las bolitas que se van formando mirando para abajo. Van enrollando la base, que son los puntos bajos, y van enrollando. Y entonces de este lado su flor queda con todas las bolitas mirando al revés. Y de verdad que se ve súper chula. Muy bonita. Hagan esa prueba. Pero pues yo las hice al revés. Al revés. Me gustó también. Ya aquí va en gusto. La vamos a ir enrollando, este hilito les puede estorbar, pero tampoco tanto. Con las cuenquitas hacia adentro. Y me volteo así para ir buscando la base, esta parte de aquí. Así. Que la línea de los puntos bajos, esta orilla, quede una encima de la otra. Así. Bueno, no tan encima, como que dejando un margen. Para que la flor pues se vaya extendiendo, porque si no, no va a verse grande. Así. En esta orillita de aquí van colocando esta otra. Así. La pistola de silicón nos ayuda a fijarla un poquito y ya después le podemos dar costura. Porque sí, muchas no tienen su pistolita o no les gusta. Yo poco la ocupo, pero como ahorita nos ayuda como a ir dándole puntitos de silicón para que no se nos mueva. Y poderla coser. Este hilito ahorita lo perdemos, pero ahí lo dejamos. Esto la voy a pasar hacia atrás, que es mi aguja. Y dejo un pequeño cuenquito aquí donde va a ir la piedrita. Y volteo, ya tengo la aguja de este lado. Y vamos a hacer pequeñas costuras. Esta no se me va a desbaratar, así que lo corto, va a quedar escondidito por ahí. Damos esta miren amigas, si nos cuesta un poquito estar cosiendo porque se nos mueve, le van a poner unas gotitas ahí, unas aquí, unas allá. Se puede ir pegando conforme vamos enrollando, pero les digo, a muchas no nos gusta porque pues al final de cuentas es pegamento. Y como que no nos gusta, aunque es muy fácil y práctico el pegamento este para algunos proyectos, pero pues les digo, pequeñas gotitas, nada de, solo, ahí miren, gotititas, para que no se nos mueva en lo que vamos haciendo la costura. Listo, con esas fue más que suficiente. Y ahora ya me va a dejar coserla muy bien. Aquí miren, me faltó una. Pequeñas gotitas para que ya, tal y como yo la armé, no se me mueva. Y listo. Ahora sí. Ay, como deja arriba, ¿verdad, amigas? El silicón. Miren, se nos super pega. Y ahora sí, vamos a empezar esta, que no se nos vaya así como esta que se me movió hasta allá. Va aquí en la orillita. ¿Ok?
y vamos a empezar a ir y venir. Quiere decir que por aquí voy a tomar el escaloncito, el de aquí y el de acá. Son puntaditas como discretas. Y vuelvo a irme de arriba para abajo, de aquí y de aquí. Pero pues todas cosemos diferente, así que como ustedes quieran coserla, ahí le pegué al tripié, perdón. Si no, se van aquí dándole puntaditas, igual en espiral, me gusta así. En el de en medio, en el escalón que sigue, en el escalón que sigue y en el escaloncito que sigue. Y así me voy todo alrededor. Para abajo ahora. Y llego al centro. Sin jalar hasta donde el hilo nos dé. Ahí está. Otra vez avanzo un puntito. Escaloncito que sigue, escaloncito que sigue y escaloncito que sigue. Para que quede bonita también de este lado. Por si le van a poner en un broche, en un segurito, para que sea kitipón, para cuando laven su prenda. Aunque así como está, estas prendas pues se lavan a mano, no vayan a meterlas a la lavadora. Y pues se cuida cuando le estamos dando lavadito. Aquí está, pincho esta que es la orilla donde terminamos. Y aquí le doy otra puntadita para regresarme, aunque quede cruzadito. Y así sigo. Ya que le hayamos dado varias pasaditas, sobre todo a este que es el último, aquí unas puntaditas para fijarlo, nos vamos a meter la aguja hacia el centro para fijar esta orillita, porque si no se puede como que salir, y nos vamos hacia el centro para pasar la aguja y ponerle la cuenta. Checamos de que esté bien cosida. Ahorita que pasemos para acá vamos a hacer esto, vamos a ir abriendo para ver si por ahí nos faltó alguna puntada. Y como se ve bien, bien pegadita, pues ya listo, vamos a poner la cuenta. Le vamos a dar formita porque algunos petalitos se apachurran. Si apachurran. Y buscamos nuestra cuentita. En este caso, estas bolitas que me encantan. Según yo compré una bolsita con varias porque iba a componer una pulsera. Aunque luego compramos pulseras y nos quedan súper apretaditas. Pues bueno, yo las iba a reventar y ponerle de estas. Y ya no lo he hecho, amigos. Me las ando acabando con las flores, los moñitos. Hice unas diademas tejidas y le puse un montón de estas. Bueno, aquí la coso. Si no entrara la aguja, hay unas agujitas que venden para las cuentitas de Shakira. Y ya la coserían con hilo de costura o hilo nylon. Ay, ya no quiere pasar. Pero sí pasó bien. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Vamos a dar unas puntaditas y antes de rematar nuestra puntada, vamos a checar que la flor esté bien. Por aquí. Siento que aquí le faltó una puntadita, jaladita un poquito abajo, como que se salió. Pero bueno, ahí la dejamos. Y ahora, por ejemplo, pues yo la cosería acá. Les dije que yo quería una como un poquito más alta, una poquito más bajita. Y acá estaba yo haciendo otra, pero sin los puntos bajos. Sin puntos bajos. Y para ver cómo me resultaba, que seguramente queda más chaparrita, más chiquita, con la misma cantidad de puntos. La estoy enrollando toda chueca, ¿eh? Nada más para ver cómo me quedaría aquí. Entonces yo creo que mejor hago otra así, con los puntos bajos, porque se ve más chula. La pueden poner un poquito más separadita o ir poniendo varias, al menos en el frente. A mí me gusta la idea, aquí así, un poquito más bajita y la otra acá, aquí así. Vamos a ver, la voy a hacer y ya se las comparto, se las modelo. Espero que les haya gustado, mis amigas, que la pongan en práctica. Yo esta no la vaporicé porque si la vaporizo la pongo muy aguadita, entonces se queda tal y como salió la florecita. Le voy a hacer unas puntaditas discretas. Y regando la puntadita quiere decir que avanzo para que tome yo parte de alrededor de la flor.
y con el lavado o el uso no se me mueva. Giro alrededor de la flor con pequeñas puntadas sin que yo estropee esta parte de aquí. Avanzo y estoy dándole pequeñas pellizcaditas. No la quise pegar porque les digo, qué tal que después la quito. Y entonces, pues, si ustedes tienen un broche, un segurito y la quieran coser ahí, pues está padre. Sobre todo en el centro, denle unas puntaditas. Yo rodeé y voy pinchando un poquito de lo que es el tejido de esto. Y miren. Y regreso acá. Checamos de que esté bien. Si por acá, por ejemplo, se sale, como que se desborda mucho, le damos unas puntaditas. Solo avanzo por la flor para no dejar la puntada alargada en la capita. Bueno, corazones, ha sido un placer compartirles esta linda florecita. Si les ha gustado, comenten. Déjenme algún dedito arriba si es que no les perjudica mucho. Ustedes rematen muy bien, yo ahorita rapidito para terminar nuestro tutorial. Ahorita le pongo la segunda flor acá y ya se las comparto, ¿de acuerdo? Ahí está, miren qué bonita, me encantó. Y les digo, la otra la voy a poner por acá y pues sí, me gusta, la acomodo más arriba, no lo sé. O esta que quede más abajo, está más arriba y pongo la otra acá arriba. Vamos a ver cómo lo hacemos y ya se las dejo. Gracias por haberme acompañado de nuevo, amigas, muchas gracias. Nos vemos en un próximo tutorial. Bye.